Tigres Femenil y Rayadas fueron sinónimos del gol en el Apertura 2022, y a pesar de que sus arietes históricas Desiree Monsiváis y Katy Martínez partieron de sus respectivos conjuntos, se pensaba que la posición de delantera killer en ambas escuadras quedaría desolada. Sin embargo, tanto Mia Fischel como Cristina Burgenroth demostraron que eran nuevas killers en la ciudad. La estadounidense se terminó como campeona de goleo de la Apertura 2022 con 17 tantos y se convirtió en la referente absoluta del equipo de Carmelina Moscato, mientras que la llamada Burki se marcó en 16 ocasiones, peleó hasta el final el dicho reconocimiento y superó su marca personal de 9, hecha en su torneo de debut. Pero, ¿cuál de las dos es más determinante para su escuadra? Los números indican que Burki, ya que la ariete albiazul reflejó 9 de sus tantos en 19 unidades de las 42 totales que sumó Rayadas en el torneo, mientras que la estadounidense terminó por hacer 8 para 18 unidades de las 38 sumadas por el equipo de la canadiense. Para Once Diario, Gilberto Galván.